¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda en algo? ¿Has visto a mi esposa? ¿Tu esposa? No lo sé. Tal vez esté bailando en el bosque. Querido esposo, estoy segura de que ya puedes decir que me he ido. Por favor, perdóname por partir por mi cuenta. No puedo decirte qué mal espíritu pasó por el pueblo y se llevó a todos menos a mí. Todas las almas, incluido nuestro médico, desaparecieron sin previo aviso ni motivo. Tú y yo sabemos que no puedo quedarme aquí sola. Si uso el camino del bosque, será una caminata de 3 días hasta Silver City, donde se dice que albergan a una partera llamada Sara, o lo hicieron hace 3 meses. Con un poco de suerte, todavía estará allí, y con suerte, llegaré antes de que caiga la nieve. He empacado ligero e inteligente, llevo el resto de nuestro suministro de alimentos, velas para la oscuridad y tu cuchillo para la autodefensa. Sé que el agua en el bosque no es buena, así que llenaré en el arroyo justo antes de la granja de Cooper, o lo que queda de ella. Debería tener suficiente si bebo con moderación. El bebé me mantiene sedienta durante todo el día. No sabía que podía sentir tanta soledad hasta ahora. Me encuentro hablándote como si estuvieras afuera. Saludo a los muebles y soy amiga del pasto. Los vecinos pensarían que me he vuelto loca. Sé que prometí esperar tu regreso, pero tu hijo viene a este mundo en tan solo unas semanas. Y el primer destello del invierno ya está en la cima de las montañas. Espero que aparezcas y me salves del desastre, como lo has hecho una y otra vez. Que Dios guíe mi espíritu y me dé fortaleza durante esta prueba. Tu amada esposa, Bridget.
hechizo contra maldiciones diabólicas, mal de ojo, infestaciones diabólicas de bienes. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Está bien. Ahora, prepárate antes de abrir los ojos. Ahora, echa un vistazo. ¿Qué opinas? Como un forajido normal, ¿eh? ¿Qué fue eso? Espero que no haya sido una risa, señorita.
¡Vamos! ¡Sabes que te gusta! ¿Qué opinas? Te ves genial. Iré al campo de tiro. Oh, bien. No, tengo noticias. ¿Qué? Conseguí trabajo. Llevaremos ganado a través de las llanuras a un lugar llamado Wyoming. ¿Puedes creerlo? ¿Qué pasa? Me enorgulleces. Estoy bastante orgulloso de mí. Por eso vinimos aquí, ¿no? ¿Estás bien? Estoy embarazada. Lo siento. No, no. Bridge, eso es fantástico. ¿Lo es? Por supuesto que sí. Esto es bueno. ¿Sí? Sí. Está bien. Yo, creo que saldré en las próximas 2 semanas. Pero volveré en 4 o 5 meses. ¿Meses? Claro, pero volveré justo a tiempo. No, yo voy contigo. ¿Venir conmigo? No, no, tú no vendrás conmigo. Claro que sí. No, no vendrás conmigo. ¿Quieres que esté aquí sola? No estarás sola. Tienes al médico, tienes a los vecinos. ¿Estaré sola? Absolutamente no, mujer. Pero yo... Fin de la discusión. Está bien. Bien. Venir conmigo. No seas idiota. Con tus esperanzas de aventura. Oh. Hay que celebrar un poco por eso, ¿eh? Oh. Thank you.
cuidado con el agua de la bruja. ¿Qué estás haciendo aquí? Levántate de ahí. Ven aquí, cariño. Ten un poco de agua. Puedo, solo daros un momento. Te traeré aquí y solo... ¡Oh, espera! Tengo un poco de té. Espera, ¿a dónde? ¿A dónde vas? Espera. Espera. Dame un momento. ¿A dónde vas? Es un alma en pena. Cristo es Señor en el cielo. Siento que hay muerte en el aire. Por favor, Señor. Por favor, protege a los que amo. Por favor, ayuda a mi marido. Está de viaje. A mi padre y mi madre y el bebé que llevo. Por favor, Señor, si es alguien, por favor, que sea yo. Quiero ser yo. Que no sea alguien más. Supongo que lo veré venir. Como el alba que traes del cielo. En el nombre de Jesucristo, oro. Ayúdame. Dos días. Dos días más, Brick. Cuidado con el agua de la bruja. Despierta, niña. ¿A dónde va? Va por el camino equivocado. Ella no sabe a dónde va. Está perdida. Se ha perdido en el camino. Sí. Sí. No sabe lo que hace. Mantente cerca de los árboles. Te está mirando. Deberías estar aquí. Ella te está mirando, te está mirando. Corre más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Mantente cerca de los árboles, confía en los árboles. Has ido por el camino equivocado. Te has equivocado de camino. Una sirena en los árboles. No debes quedarte quieta. Ella te está mirando. ¡Alto!
Ríndete, ríndete. No deberías estar aquí. No deberías estar aquí. Absórbeme en tu carne. No deberías estar aquí. ¡Alto! Te has equivocado de camino. Has sido demasiado lejos. Ten cuidado. Ten cuidado. Sigue moviéndote. Sí. Cuidado con el agua de la bruja, Bridget. Querido, ¿cómo estás? ¿Por qué te escondes? ¡Sal ya! ¿Por qué te escondes? ¿Estás aquí? ¿Acaso quieres que te vaya a buscar? ¿Ya te vi? Ah!
¿Qué hiciste con él? Querido, querido. No, no. ¿Dónde está? ¡Sal de mi cabeza! ¡Sal de mi cabeza! ¿Ves dónde estás? Es demasiado. Una vez que hayas visto a un alma pecadora, estás condenada a perder un amor. Una vez que hayas visto a un alma pecadora, somos libres. Ve, ten cuidado, con cuidado. Ten cuidado, con cuidado. Ten cuidado, con cuidado. Díganle que alguien le diga. Díganle que alguien le diga. Que alguien le diga. Díganle. Díganle que alguien le diga. Aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Adelante. Acompáñame. Ven, acompáñame. Ven a beber. Bebe con nosotras. Bebe con nosotras, sí. Vamos. Bebe con nosotras. Vamos. Mira por dónde pisas. Ven aquí. Sumerge tus dedos aquí. Sumérgelos. Bebe. No seas tímida. Thank you.
¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Un campamento? Me trae misericordia, de hecho. ¿Qué pasa? ¿El gato te comió la lengua? ¿No puedes hablar? Dios, lo siento mucho, yo no sabía. Eres muy amable. ¿Cómo me encontraste? ¿Por allá? Estoy lejos de la ciudad. ¿O no? ¿Has visto un hombre? Debes creerme. Mi esposo se fue. Y yo escuché un alma en pena y necesito encontrarlo. Él es el único que conozco. No puede ser alguien más. Estoy sola y mi esposo se fue y lo vi y necesito llegar a él.
Está bien. Tal vez estoy imaginando cosas. Necesito encontrarlo. Gracias. Eso se siente bien. No, estoy bien. Estoy bien. Creo que mi fuerza... ¿Estarás pendiente de él? Tengo que encontrarlo. ¡Sácame de aquí! ¡Oh, Dios! ¿Qué está...
sea un sueño, por favor, que esto sea un sueño. Haré lo que sea, por favor, Señor. Vuelve a mí. Ven a casa conmigo, Brigitte. ¿Por qué me dejaste solo? ¿No ves lo lejos que has ido? ¿Qué es lo que estás buscando, Brigitte? Te has desviado tanto, Brigitte. Te has desviado tanto, Brigitte. ¿Por qué continúas? Despierta, Brigitte. Yeah.
Quita esa mirada sombría de tu rostro. Alístate. Bridget, danos una sonrisa el día de tu boda, ¿quieres? Sin gemas ni diamantes, está bien. Pero un boleto a un futuro seguro. Tienes suerte de que un hombre así hable por ti. No creas que esto te excusa de tus deberes, muchacha. Te has entretenido en ese sueño tuyo lo suficiente. Y con tu edad, debes apresurarte a hacer bebés y niños. Y además, ruega al Señor que no haya niñas para ti. Las niñas solo traen dolor, lucha y sufrimiento. Este mundo no es lugar para ser mujer. Y tú deberías saber eso. Y lo sabrás muy pronto, niña. Oh, están listos. Recuerda lo que dije. Ahora ve y haznos sentir orgullosos. Dile adiós a tu pequeña vida dulce y sencilla. Adiós a tu espíritu. Adiós a ti misma y a tu tiempo. Sobre todo, a tu inocencia. Este cuerpo no te pertenece. A decir verdad, nunca lo hizo.
¡Sí! ¡Atrápala! ¡Quema esa perra en la hoguera! ¡Atrápala! ¡Vamos! ¡Cuelga la bruja! ¡Sí, aquí vamos! ¡No, no! ¡Atrápala, muchacho! ¡Alto! ¡Paren! ¡Déjenla en paz! ¡Cuélguenla, muchachos! ¡Alto! Lo siento mucho. ¿Bridge? ¿Qué estás haciendo aquí? Bridget, ¿has perdido la cabeza? No deberías estar aquí. ¿No dirás nada? ¿Te pasó algo? ¿Estás bien? Ven, déjame verte. Dios, tus manos están heladas. Está bien. Estás bien. Estoy aquí. Estoy aquí contigo, ya pasó. ¿De acuerdo? ¿Pero qué te pasó? Está bien, vamos. Ven, te llevaremos a casa. Te llevaremos a casa. Te tengo. Te llevaré a casa, ¿sí? Oh. Oh, vamos. Estoy aquí. Te tengo. ¿Te sorprende verme? Por supuesto que sí. Sí, le dije a los muchachos que mi hija nacerá en cualquier momento y que debía regresar. Oh, tuvieron un ataque, pero cariño, me conoces. La familia es primero. Estoy aquí para ti ahora. Ni siquiera tengo un día y me pones a recoger leña. Vamos, es un juego. ¿Ya no tienes frío? Con esto se irá. Oh, muy bien. O no creerías las cosas que vi. Las fronteras americanas no se parecen a nada que puedas imaginar. Son interminables. Siguen y siguen. Nada de lo que vi es tan hermoso como tú. ¿Bridge? ¿A dónde fuiste? Cuidado. Ten cuidado. Eso es, ten cuidado, dices. Siempre tengo cuidado. ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo está nuestra niña? ¿Tendrá frío? ¿Está bien? Ella está bien. ¿Estás bien ahora? Perdón por tardarme. Pero te prometí que volvería. Aquí estoy. No me perdería esto por nada. ¿Realmente eres tú? ¿Cómo que si realmente soy yo? Por supuesto que soy yo. ¿Quién más sería? ¿Eh? Escuché un lamento. En mi viaje a casa. En mi viaje. Escuché el lamento de una mujer. ¿Sabes lo que significa? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes lo que significa? Y te habías ido. Y yo estaba sola.
Eso sonaba como un alma en pena. Y tú no estabas ahí. Ya hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. ¿Alma en pena? Alma en pena. ¿Te estás escuchando? Incluso si hubiera tal cosa, ya no estamos en Irlanda. Eso no importa. Por supuesto que importa. No hay almas en pena aquí. ¿De acuerdo? Solo estamos tú y yo. Y esta ballena justo aquí. Estoy jugando. Tú eres perfecta. Eres perfecta. ¿Estás feliz de verme? Por supuesto. Te extrañé. Te extrañé demasiado. Ya no hay más llanto. Bien. Bien. ¡Mañana en la tumba, maldita!
¿Estás vivo? ¿Cómo llegaste aquí? Tengo un poco de agua. ¿A qué distancia crees que estemos? No más de unas pocas horas. ¿Crees que podrías caminar? Podría. Si quisiera. Hay una bestia ahí fuera. Quizás estás perdiendo la cabeza. Ya debería estar en mi casa. Este bebé nacerá dentro de un mes. Me preocupa el no poder salir de aquí. Tengo fuerza, pero ahora que lo intenté, no fui solo una mujer idiota con locos pensamientos de aventura. ¿Qué? Es veneno. Por favor, perdóname. Todo lo que hice, lo hice por amor. La amo. Ella fue el amor de mi vida. Y no sé cómo vivir sin ella. La convirtieron en el monstruo que es. No tenía elección. Yo soy la verdadera bestia. Nadie me obligó a hacer nada de lo que hice. Robarte el agua o envenenarte. Mi amor. Ella no tenía elección. Ella solo está atrapada. Por siempre. En su miseria y en el duelo por la pérdida de nuestro hijo. A mí no me importa tu bebé. ¿Pero qué me has hecho? ¿Qué le hiciste a mi marido entonces? Te envenené. ¿No lo hiciste? Lo hice, justo a las afueras del bosque. Ella no puede parar, y ahí estabas, como un regalo de los dioses, dándonos a nuestro hijo perdido. Lo siento. Dijiste semanas. Has estado dando vueltas en círculos por casi un mes. Ella necesita que nuestro bebé nazca vivo. Y cada vez falta menos. Por favor, por favor. Mátame. Preferiría que murieras solo aquí en la oscuridad. No. No salgas por ahí. No puedes salir por ahí. No, 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 no. No. ¡No! ¡Déjala en paz! ¡Déjala en paz! Thank you.
Estamos muertos. Todos lo estamos. Date la vuelta. Estoy justo aquí. Date la vuelta. ¡Ven a mí! ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué le hizo a mi bebé? Respóndeme.
es lo que hiciste? ¿Qué me has hecho? ¿Pero qué hiciste? Bridget. Bridget, no. Oh, Dios mío. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bridget. No. 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 Oh, santo Dios.
Lo hiciste. Lo hiciste, amor. Pero mira lo hermosa que es. Se parece a ti.